Hola, mi nombre es Jesús Ramírez y trabajo en la Universidad de Vermont como director asociado de admisiones. Originario de México, crecí en California y por los últimos 2 años he estado trabajando para la Universidad de Vermont ayudando a estudiantes durante el proceso de admisiones y matriculación. En este video también tenemos a uno de nuestros más recientes graduados y una persona que es toda una leyenda en la Universidad de Vermont. Brian, ¿sí te puedes presentar para que la gente viendo este video conozca un poquito más de ti? Claro. Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Brian Gómez y soy de la ciudad de White Plains, Nueva York, que está como 20 minutos al norte de la ciudad de Nueva York. Yo nací aquí en los Estados Unidos, pero mi mamá y mi papá son de Santo Domingo en la República Dominicana. Yo me gradué de UVM este mayo pasado con 2 licenciaturas. Una de administración de empresas con una concentración en mercadotecnia y la otra en la ciencia política. Y recientemente me ofrecieron un trabajo de mercadotecnia para la compañía Ben & Jerry's. Ojalá con este video encuentren un poquito más de información sobre la Universidad de Vermont. Así que vamos a empezar con unas preguntas para Brian. Brian, te acabas de graduar de la Universidad de Vermont, pero si nos puedes compartir un poquito de tu trayectoria académica en UVM. Sí, perfecto. Voy a empezar con el ambiente académico de la universidad y yo creo que este ambiente es como muy inspirador y alentador y con mucho apoyo. Y en mis 4 años en la Universidad de Vermont, yo observé que cada uno de mis profesores querían ver que sus estudiantes tenían éxito y realmente captaba material en sus clases. En mis clases de negocios, por ejemplo, mis profesores esperaban que colaboráramos juntos y trabajáramos en equipos. En mis clases de ciencias políticas, por ejemplo, mis profesores crearon un espacio donde pudiéramos apreciar y expresar libremente nuestras opiniones. Una de mis partes favoritas de la Universidad de Vermont es que generalmente es muy fácil tomar clases afuera de unas carreras o especialidad académica. Y muchos programas académicos de la universidad son flexibles y le dan la oportunidad de estudiantes para explorar sus intereses. Y para mí, me encanta el arte y yo tomé muchas clases de arte y de la historia del arte cuando yo estaba en la universidad. Y yo creo que esto es algo increíble porque no es el caso en todas las universidades. También yo tuve una experiencia muy positiva con mis consejeros académicos y algunas veces cada semestre yo organicé una reunión con mi consejero académico para revisar mi semestre, las clases para cada semestre y revisar mi plan para graduar en 4 años. Y mis consejeros también sirvieron como un sistema de apoyo para mí. Siempre estaban ahí para escucharme y animarme mientras yo navegaba mi experiencia universitaria. Y cada estudiante recibe un consejero académico para cada carrera o especialidad académica. Y los consejeros se preocupan mucho por sus estudiantes y sirven como un excelente sistema de apoyo en el campus. Sí, pues ese plan académico de 4 años, pues me imagino que te ayudó y no solamente pudiste graduarte con una carrera, pero con 2 títulos, que es algo muy impresionante. Así que muchas felicidades. Y lo bueno de la Universidad de Vermont es que tiene más de 100 carreras. Entonces, los estudiantes tienen muchas oportunidades para explorar diferentes áreas académicas. Y Brian, en tus 4 años que pasaste en UVM, ¿cuál fue uno de los momentos más memorables que has tenido como estudiante? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Cada año, en octubre, la universidad organiza un fin de semana de regreso para los padres de estudiantes y los exalumnos. Y es una época muy hermosa del año, especialmente porque
el follaje de Vermont es tan linda. Tan linda en Vermont. Y nuestro campus universitario se pone más lleno y la ciudad más vibrante debido a todos los visitantes este fin de semana. Y uno de los trabajos que yo tuve en la universidad fue como asistente de eventos para la casa de exalumnos. Y en mi segundo año en la universidad estuve trabajando un evento durante este fin de semana donde hubo varios reuniones para exalumnos, por ejemplo, reuniones de 20, 30 y 40 años. Y mientras yo trabajaba, conocí una mujer que se llamaba Betty, y ella se graduó de la Universidad de Vermont en 1948. Entonces, había pasado 70 años desde que ella era estudiante en la Universidad de Vermont. Y una de las cosas que me sorprendió de nuestra conversación fue el grado de conexión que todavía se sentía con la universidad. Y a pesar de graduarse hace tanto tiempo, ella me dijo que ella visita la universidad cada año porque, aunque los cambios, todavía se siente como esa magia y esa encanta que sentía caminando por el campus como estudiante hasta el día de hoy. Y eso fue un momento muy especial para mí, porque una de mis razones de escoger la Universidad de Vermont fue por la comunidad. Y ella fue un ejemplo vivo de cómo esta comunidad es tan fuerte y viva y conectado después de graduarse. Sí, estoy de acuerdo al 100%. El sentido de comunidad en la Universidad de Vermont es algo muy especial y genial. Hablando de la comunidad, y sé que tu familia es de la República Dominicana, mi familia es de México, y en la comunidad latina, la familia es importante. ¿Cómo encontraste ese sentido de comunidad cuando no tenías tu familia en Vermont? Sí, yo, mi familia es tan importante para mí. Soy el primero en mi familia que asistió a la universidad y solo quiero darle las gracias a mis padres porque ellos han trabajado tan duro para brindarme la oportunidad de ir a la Universidad de Vermont. Y mi escuela secundaria era muy diversa y la mayoría de los estudiantes eran latinos. So, yo me sentí muy conectado con la escuela y la comunidad. Y yo sabía que la Universidad de Vermont y el estado de Vermont serían muy diferentes porque no son tan diversas como mi escuela y como mi ciudad en Nueva York. Y a pesar de mi transición a la Universidad de Vermont, fue un poco difícil, todavía encontré comunidad dentro de la escuela. En mi comunidad residencial, yo vivía en el Honors College, el colegio de honores. Yo conocí mucha gente afuera de mi carrera y personas que estaban tan interesados en mi latinidad y las tradiciones de mi cultura. Y personalmente, me encantan que UVM tiene estas comunidades residenciales porque se basan los temas de las comunidades residenciales utilizando intereses de los estudiantes. Y muchas veces tu comunidad residencial puede ser afuera de tu carrera o especialidad académica. En día, mis mejores amigos son las personas que yo conocí en mi comunidad residencial mi primer año a la universidad. Y también UVM tiene como 200 clubes para los estudiantes, para que los estudiantes se involucren. Y involucrarme en varios clubes fue la mejor manera en que yo pude hacer que UVM se sintiera más como mi casa y más como yo conozco la gente en mi comunidad. Y si me preguntas, Jesús, mi club favorito en la Universidad de Vermont definitivamente son los guías turísticas de la Oficina de Admisiones.
Y esos estudiantes, los guías turísticas, son de los mis favoritos también. Tenemos mucha suerte en la oficina de admisiones de tener estudiantes que son tienen talento. Lo sentimos con mucha suerte. Y Brian, el estudio en una universidad puede ser algo caro. Si nos puedes platicar un poquito cómo financiaste tu educación universitaria y qué recursos encontraste para atender la Universidad de Vermont. Sí, las finanzas universitarias eran una consideración muy importante para mí y mi familia. Y un consejo que yo les daría a los estudiantes que están preocupados por las finanzas universitarias es que tienen que reunirse con su consejero en escuela para identificar y obtener más información sobre beca. Mi escuela secundaria tenía como una junta de becas que se actualizaba cada mes, y yo apliqué a más de 60 diferentes becas locales y nacionales. Y la mejor parte es que yo gané muchas de esas becas. Y eso fue la razón de que yo podría ir a la Universidad de Vermont. Y también yo crecí con mi padre siempre diciéndome, el cajón que se duerme se lleva el corriente. Y eso quiere decir en este ejemplo que muchos estudiantes no solicitan becas porque no quieren poner el esfuerzo de llenar una aplicación o escribir un ensayo. Y yo siempre le digo a estudiantes que te lo prometo que tu tiempo vale la pena. Y otro consejo es que muchas becas tienen temas similares para ensayos, así que muchas veces puede reutilizar partes diferentes de diferentes ensayos para esos becas. Y finalmente, 80% de estudiantes de la Universidad de Vermont recibe alguna ayuda de UVM. Y UVM me ayudó tanto a pagar mi educación. Sí, la universidad trata de ayudar lo más posible que se pueda. Incluso cuando los estudiantes aplican para el proceso de admisión, se les ofrece una beca académica basado en sus grados. Y esa beca es totalmente automática, así que estudiantes, échenle muchas ganas a la escuela para que se les pueda ofrecer un poquito más de tiempo. La siguiente pregunta tiene como dos partes. La primera parte es viviendo en la ciudad de Burlington. Si nos puedes contar qué actividades te gusta hacer. La segunda parte es para gente que esté escuchando, ya sea de California, de Florida o fuera de Vermont, ¿cómo es vivir un invierno en Vermont? Ok, voy a empezar con el primer parte de tu pregunta, Jesús. Uno de mis lugares favoritos para ir en Burlington es el Paseo Marítimo. Y una tradición para cada visitante es ir al Paseo Marítimo y ver a la puesta del sol. Y también hay lugares cerca para comprar helado, y esto se lo convierte en una experiencia increíble. Además, yo le digo a todos que tienen que visitar Church Street, es donde la mayoría de las tiendas y restaurantes están en Church Street, pero que visitan Church Street en la noche, cuando las luces de las cuerdas están encendidas, se siente como muy mágico. Y si te gusta la naturaleza, hay tantos lugares para caminar alrededor de Burlington, y para mí mi favorito se llama Mount Philo. Por el invierno de Vermont, solo quiero decir que los inviernos de Vermont definitivamente son fríos, pero agradables. Y yo le digo a estudiante, visitante, que invertir en un buen par de botas, guantes, una chaqueta pesada. Mi mejor amigo, el que yo conozco en la universidad, es de San Diego, California, y él lloró las rimas de alegría la primera vez que él vio nieve.
So, es una hermosa época del año del Vermont y un buen momento para aprender cómo esquí y snowboard. Y yo aprendí mi primer año en la universidad. Sí, incluso cuando fui el primer invierno en Vermont, el momento que empezó a nevar, salí corriendo de mi oficina para sentir la nieve en mis manos. Nunca lo había sentido, entonces sí, es algo impresionante. Y para los estudiantes que se están preparando para el siguiente año escolar y están haciendo sus listas en qué universidades van a aplicar, ¿qué consejo les das a los estudiantes que están en ese proceso? ¿Consejos? ¿Dónde empiezo? Ok. Yo empiezo con el consejo de que siempre puedes hacer que una escuela grande se siente pequeña, pero nunca puedes hacer que una escuela pequeña se siente grande. Y yo me encanta que como estudiante de UVM, yo siempre sentí la comunidad. Y yo siempre vi alguien familiar en el campus o la ciudad de Burlington. Pero también es grande y siempre hay una oportunidad de probar algo nuevo o conocer a alguien nuevo también. Y eso es porque yo creo que la Universidad de Vermont es el tamaño perfecto. También yo digo que cuando visitas una universidad, toma un momento para poner su mochila imaginaria y pensar en ese momento como un estudiante de esa escuela y piensa si te ves divirtiéndote y como parte de la comunidad. Finalizar, Brian, me imagino que en graduarte en 4 años con 2 títulos, eras parte de los estudiantes de honores. Me imagino que cuando elegiste a la Universidad de Vermont, tenías otras opciones también para otras universidades. ¿Por qué fue la razón que estudiaste en la Universidad de Vermont? Yo mencioné anteriormente que soy el primero en mi familia que asistió y se graduó de la universidad. Y mi mamá y mi papá eligieron vivir a los Estados Unidos para darme las oportunidades que ellos nunca tuvieron en la República Dominicana. Y yo creo que es algo muy hermoso que yo soy parte de sus sueños y tengo tanto, tanto orgullo de ser producto de una familia inmigrante y agradecido de toda mi familia y todos que ellos han hecho por mí. Y yo elegí la Universidad de Vermont porque era muy diferente de donde yo venía. Yo vengo de una ciudad grande, pero cuando visité Vermont y Burlington, aprecié que la ciudad de Burlington tenía todo lo que yo estaba buscando. Tenía las tiendas, tenía los restaurantes, tenía la música. Tiene un lago en una ciudad universitaria. También me encantó que cuando yo hablé con muchos estudiantes durante mi visita, cada estudiante era tan apasionado por sus estudios y feliz de que yo estaba en el campus con ellos. Y yo estaba como un high school senior, you know, pero me trataban como si yo fui un miembro de la comunidad. Y yo me sentí muy conectado con el campus, pues, y como si yo fuera miembro de su comunidad. Y en mi viaje a casa con mi familia, yo pensé en dónde yo quería pasar mis 4 años universitarios y también dónde yo quería volver después de graduarme. Y en ese momento yo sabía que fuera la Universidad de Vermont y Burlington. Sí, y pues muchas felicidades en tu graduación en este mayo pasado, y me imagino que tu familia se siente muy orgulloso de ti, así que muchas felicidades. Bueno, ya llegamos al final del video.
Brian, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y a los estudiantes y padres de familia que están en el proceso de generar su lista, en qué universidades van a aplicar. Pues mucha suerte para el siguiente año académico. Adiós. Gracias, Jesús. Adiós a todos y buena suerte a los estudiantes.